Hizo una presentación atropellada en su presentación. Me parece que hubo dos intervenciones en la primera de los 10 minutos y luego en la final, que hubo ahí un poco de tropiezo. Venía ya con una propuesta de 20 puntos, sí. Los dio de manera muy acelerada, muy rápida, como si la estuviera dictando. Sí, ¿no? Sí. Ella sustenta sus propuestas diciendo que forman parte de algunas consultas con académicos y todo esto. Y bueno, en ese sentido me parece que la compañera Alejandra Barrales, yo la he visto en otros foros, principalmente los medios de comunicación, no respondió el día de hoy. Digo, todos tenemos una mala tarde, creo que ella lo tuvo el día de hoy, y creo que no respondió a esa expectativa. Me pareció corta la presentación de sus propuestas, entonces, independientemente de que hay algunas que son interesantes, pero no la vi con la profundidad como para poder en ese momento marcar la diferencia, sí, con el resto de los contendientes. Sí. No sé cuál sea tu apreciación. Fíjate que entre ellas, por ejemplo, Alejandra, empezó su discurso afirmando que a través de una mujer de izquierda alcanzaría el triunfo, ¿no? Era la única mujer en ese sentido de los 6 aspirantes. Pero, por ejemplo, hizo propuestas interesantes. Una de ellas, pues desde luego, tenía que crear una bolsa de empleo para 200.000 personas, exactamente, no dijo el cómo. Luego, educar a los jóvenes como técnicos, bachilleres, técnicos universitarios. Ella fue de las que mencionó reactivar la micro y la pequeña empresa, crear carreras acordes a las empresas, crear carreras universitarias acordes a las empresas. Pero es muy importante un tema del que hemos venido hablando aquí en el magazine y con ustedes, cibernautas. Impulsar el sistema de educación a distancia. Es decir, es una realidad y es interesante el punto, porque finalmente hemos platicado aquí que si ya no es capaz el gobierno o la misma universidad de generar las suficientes plazas para los alumnos, pues habría que ver otros métodos extraconvencionales, ¿no? Que en otros países vemos que han funcionado, ¿no? Es la educación a distancia o el sistema abierto, ¿no? Es interesante ver esa posibilidad. Y luego, por ejemplo, impulsar programas de vivienda nueva, consolidar los programas sociales en zonas de marginación. Y este es interesante sobre la parte tecnológica. Ella proponía construir una sociedad digital con sentido social, es decir, armonizar tanto la modernidad como, bueno, sin destruir este tejido social existente, ¿no? Eso fue parte de lo que ella mencionó. Y el lema, ¿no? Es fundamental gobernar con la gente, pero también gobernar informado. Eso fue en síntesis lo que hoy. Ella presenta. Sí, yo me quedaría con la idea general, me quedaría con el tema de poder impulsar la educación masiva, tanto a nivel a distancia como el sistema abierto. O sea, eso me parece que ahí no hay discusión, y por eso vamos a encontrar tantas coincidencias. Tenemos izquierda y tenemos claridad en ese sentido. Sí. El sistema abierto lo que te permite es hacer una inversión, y donde tienes que poner mucho énfasis es esa inversión para que funcione el sistema, pero no te cuesta tanto como tener a la docencia, tener el salón, tener los insumos, tener al conserje, tener la vigilancia, todo eso
te lo ahorras y la apuestas a generar un buen sistema abierto, deja la responsabilidad al alumno y deja la responsabilidad a los padres de familia para que él vaya dando. Ahora, eso tienes que impedir que se corrompa el propio sistema, pero bueno, es otro reto. Así sí, que todo sesión menciona ampliar la base, ¿no? También generar becas para gente con conocimientos específicos, ¿no? En áreas técnicas especialmente. Otros, pues darle más dinero a las universidades. Solo fue Alejandra la que mencionó este caso de una propuesta diferente, ¿no? En la situación educativa. Ok, pues yo me quedaría con eso y la primera reflexión que comentarles respecto a ello. Set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see?